1886, frontera entre Estados Unidos y México. Thank you.
cerdo chino, largo de aquí. Solo quiero un poco de agua. ¡Cogedle! ¡Es él! ¡Vamos! ¡No le dejéis escapar! ¿Dónde está el dragón? ¿Dónde está el dragón? ¡Habla! ¡Vamos, dímelo! ¿Dónde está? ¡Mis ojos! ¿Dónde está el dragón? ¡Vamos, dínoslo! Se me cayó por el camino. Vámonos. Maldito chino. Espero que lo hayan atrapado. Vamos, pasad. Una navaja.
¿Has dado de comer al camello? Sí, claro. Muy bien. Hace 3 años que estamos aquí. Sí. Pronto tendremos bastante dinero para traer también a mamá. Claro, hijo. América es un gran país. ¿Dónde está Pauline? En la playa. Guarda el oro. Sí, y cuando hayamos ahorrado bastante, iremos a Nueva York. ¿A dónde vas, pequeña? ¡Estate quieta! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Suéltame! ¡George! ¡Tranquilízate! ¡Papá! Están muertos. ¡Han matado a mi padre y a mi marido! Ya no hay nada que hacer. ¡Asesinos! Gracias. Bien. Lo siento, pero tengo que irme. Gracias por todo lo que has hecho. No tiene importancia. Espero que eches una mano a los inmigrantes chinos que necesiten ayuda. Te lo agradecería mucho. ¿Puedo hacer algo más por ti? No. ¿Eres chino? Uh-huh. ¡Espera! Acéptalo. Gracias. Mi padre y mi hermano también fueron asesinados. Créeme que lo siento. Buena suerte. Adiós. ¿Qué te pasa? No puedo ver. Estoy ciego. Mis ojos. Tranquilízate. Déjame. ¿Pero qué te ocurre? Mis ojos. No puedo ver. Relájate. ¿Quién eres? ¿Por qué me ayudas? Soy Pauline. Hace tiempo un hombre chino me ayudó. ¿De dónde sacaste la navaja? Hace años. Me la dio una mujer. Dime, ¿por qué te persiguen aquellos hombres?
Están buscando dos dragones de oro. ¿Sabes? La gente siempre quiere más. Es una triste y larga historia. Hace 30 años, el emperador de China dio unos dragones de oro a los mejores luchadores de todo el país. Fue entonces cuando empezaron los problemas. Todo el mundo quería conseguir los dragones y matar a los hombres que los tenían. Y ellos no podían vivir en paz. ¿Eres tú el luchador que tiene el dragón de oro? Ese dragón se ha convertido en blanco de todos los asesinos. ¿Tú también eres uno de ellos? A mí el dragón de oro no me interesa. Pero me gustaría tener la oportunidad de luchar contigo. Ese dragón se ha convertido en una pesadilla. No quiero luchar con nadie. Espera. No vas a poder elegir. Déjame tranquilo. Malherido. Me estoy muriendo. Tengo que pedirte un favor. Dime. Ten estos dragones. Son tuyos. Pero llévate a mi hijo. Es un niño. Solo tiene 3 años. Por favor. No te preocupes. ¿Y tú eras aquel niño? Así es. El famoso luchador era mi padre. Y por culpa de los dragones, el hombre que le ayudó, Lau, también fue cazado y por poco muere. Así que cogió a su hijo, a San, y a mí, y trabajó en Kwantung de herbolario para ganar suficiente dinero para educarnos a los dos. De siglo, las cosas iban mal. Y mucha gente se fue a Estados Unidos a trabajar en las minas o en el ferrocarril. Después de mucha miseria e innumerables muertes, el ferrocarril por fin cruzó el gran medio oeste y llegó hasta la costa del oeste. Pero los trabajadores estaban mal. Habían muchas enfermedades. En aquel tiempo, mi protector logró escapar de las garras de los Qing. Y llevando consigo uno de los dragones de oro, se fue a los Estados Unidos
y ayudó a los trabajadores chinos. En 1878, los trabajadores americanos estaban en contra de los chinos. En protesta contra el maltrato de los chinos, mi protector, junto con algunos otros, fue a la frontera americano-mexicana y siguió luchando por la igualdad de los emigrantes chinos. Le apresaron y le mandaron a la cárcel. Yo, deseando ver a mi protector y a mi hermano, y con ánimo de escapar de los Qing, me fui a Estados Unidos. En aquel entonces, los generales mandaron un asesino, Ku Fei-hung, a los Estados Unidos para conseguir los dragones de oro. Sobornó al alcalde para que soltara a mi protector y así poder asesinarle. Y el dragón de oro desapareció. Viajé miles y miles de kilómetros en busca de noticias de mi protector. Pero sin éxito. Yo llevaba conmigo el otro dragón de oro como símbolo para poder reunir a mi familia. Por fin me enteré de que mi hermano estaba en la montaña de la Nube Blanca. ¿Dónde está el dragón? No lo sé. Es mi hermano. ¡Achín! ¡Achín! Mi padre ha muerto. Lo han asesinado. ¡Malditos! ¡Achín! Papá está muerto y el dragón ha desaparecido. Hermano, por favor, cuida de mi hijo. ¿Tu padre dejó algún mensaje? Acuérdate de la raíz del dragón. ¡Achín! ¡Achín! La raíz del dragón. ¡Los vengaré! ¡Asesinos! ¡Los vengaré! Ven aquí. Cueste lo que cueste, hay que coger a ese chino. Sí, dejadlo, ya está bien. Tenemos que conseguir a toda costa el dragón. Ese cuadro y aquella campana las dejó tu protector. Gracias. Y esos útiles de acupuntura, él los usaba para salvar la vida de muchos chinos. Ese cuadro representa a una familia china. Y aquel otro a los que sueñan con el gran día. El día que todos anhelan. Esos dos eran sus preferidos. Y ahora todos están muertos. ¿Qué planes tienes? Prometí conseguir el dragón y educar al niño. Sus padres están muertos. La hermana de aquel sacerdote ha vuelto de China. Ella puede cuidar del chico. ¿Y tú qué vas a hacer? Para no estar con los blancos, vivimos aquí. La vida es dura, pero somos libres. ¡Hola, tío! ¡Vaya! ¿Sabes Kung Fu? Sí, me enseñó mi padre. ¡Oh! Vamos. Vamos, tío. Ven. Espero que podáis vivir aquí en paz y conseguir lo que queréis. Y volver a casa con honor. Adiós. Thank you.
No te preocupes, me cuidaré de él. Gracias. Hoy hemos enterrado a mi madre. Lo más importante ahora es que te vayas de aquí sano y salvo y puedas volver con el niño a China. Todos los emigrantes, cuando llegan, traen un montón de ideas y lo único que piensan es ponerlas en práctica. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir huyendo? ¿Mm? Esos dragones de oro traerán más muertes, más sangre. Di mi palabra a mi protector y a su hijo, y tengo que cumplirla. Bien, espero que no haya más violencia. Rezaré por ti. Olivier, cuando leas esta carta, me habré ido al desierto en busca del dragón de oro y del asesino. Siento tener que abandonarte. Por favor, cuida bien del niño. Espero volver pronto. Deseo con ansiedad que llegue el día en que volvamos todos a China. Tienes razón. Mi deseo es que la espera no sea larga. Me pasé un año buscando sin éxito. Y un día volví a la ciudad. Gracias, amigos. Gracias, muchas gracias. ¿Habéis visto alguna vez músculos como estos? ¡Soy el mejor luchador! ¿Alguien me quiere desafiar? ¡Tú, cerdo chino! ¿Yo? A ver si sabes pelear. ¿Te atreves conmigo? Bueno. ¡Adelante! Con que sí, ¿eh? ¡Estupendo! Magnífico. Dale fuerte. Tendré que usar mis piernas. ¡Qué desastre! ¿Tienes bastante? ¡No! ¡Te voy! ¡Lo he matado! ¿Qué has hecho? ¡Eh! ¡Detenedle! ¡Sí! ¡Bajadlo! He matado a un hombre. Me buscan. Tengo que esconderme cuanto antes. ¡Soltadme! ¿Dónde está el chino? ¡No lo sé! Vamos, dilo. ¡Quieto! ¡Jefe! Ayudó al chino, pero no quiere hablar. Era un verdadero placer interrogarlo. Olivek murió. Y yo no tenía idea de dónde estaba el chico. Así que volví a la montaña en busca de Pashi. Estuve 3 días sin comida ni agua. Entonces volví a la ciudad, pero me reconocieron. Después de perseguirme, me atraparon. Y no pude hacer nada para escapar. Y fue entonces cuando te dejaron ciego. ¿No es así? Sí. Después tú me encontraste y me salvaste a causa de esos dragones
Todos los míos han sido asesinados. Y yo voy vagando por ahí, solo. Incluso he perdido mi propio dragón. Ahora estoy ciego. Y totalmente indefenso. No te desanimes. Aunque ahora no puedes ver, todavía puedes oír. Con tus oídos no estarás indefenso. ¿Mis oídos? Sí. Es verdad. Todavía tengo mis oídos. Tengo que adiestrarlos. Mañana mismo empezaré a hacerlo. Adelante. Escucha con atención. Maestro, dime, ¿un ciego puede aprender Kung Fu? Claro que puede. Puede usar sus oídos en vez de depender de sus ojos. Los distintos sonidos le indicarán la dirección, la velocidad y la distancia. Un buen luchador aprovecha tanto sus oídos como sus ojos. Gracias, maestro. Maestro, ¿por qué un ciego oye los sonidos con más claridad? En un hombre normal, el depender de los ojos debilita el oído. Al fin y al cabo, el sonido de una ramita que se mueve es muy distinto al de una piedra. Y el sonido de una ola es distinto al de la siguiente. ¿Te has fijado alguna vez? No. Hijo mío, tienes mucho que aprender todavía. Esta hierba es venenosa. ¿Es cierto que estas hierbas pueden ayudar a curar la ceguera? Mi maestro de Kung Fu también me enseñó a curarme con hierbas. Claro que pueden. ¡Ahí va! ¡Cuidado! Bien. Sí. Estoy bien. Estoy bien. Pauline, por favor, dame las hierbas. ¿Sabes dónde están? ¿Te refieres a las de los ojos? Sí. Gracias. Thank you.
bastante bien, pero haré una prueba. Perdona. No ha pasado nada. No está mal, ¿eh? Pero no es perfecto. Es que he resbalado. Lo he conseguido. Todavía no. Oh, vaya. ¿Qué haces aquí? Es muy tarde. Tendrías que estar durmiendo. ¿Qué estás pensando? En el chico. Esta era la señal secreta que usábamos los dos. Prometí a su padre que le llevaría a casa a China sano y salvo. Pero... Ya está bien. Es necesario que duermas. Hablaremos de eso mañana, ¿de acuerdo? ¡Pauline! ¡Pauline! ¿Dónde estás? Oiga, ¿conoce un joven chino que vive por aquí? ¡Pauline! ¡Pauline! ¿Sabe dónde vive? Pruebe allí, en aquella casa. Gracias. De nada. Eso, por favor. ¡Pauline! ¡Pauline! ¿Dónde estás? ¡Pauline! ¡Pauline! ¿A dónde te has ido? ¡Pauline! ¡Pauline! ¿Te gusta? ¡Pauline! Eres muy guapo. ¿Cómo sabías que soy amiga de John Liu? Porque tienes una baja. Y además conoces nuestra señal secreta. Descansaremos un rato aquí. Dime, ¿estás cansado? No. ¿Quieres beber? Cuidado.
Buen kung fu. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Vengo a ayudarte, no a hacerte daño. Maldita sea. Han pasado 2 días y no sé nada de ella. ¿Dónde has estado? Llevo 2 días esperándote. Pero es que yo... Podías haberme dejado una nota. No hubieras podido leerla. Es verdad. Soy ciego. Tengo una buena noticia que darte. ¿Qué me importa? ¡No puedo ver! John, no debes ponerte así. Tienes que animarte. No te enfades. ¡Tío! ¡Tigre! ¡Tío! Cuidado. Tigre, ¿estás bien? Abre la boca. Yo no fumo. Fúmalo. Ella lo ha comprado para ti. No sabía que no fumaras. Muy bien. ¿Qué tienes que ver con Liu? ¿Y a ti qué te importa? No le conozco, solo le he visto un par de veces. ¿Perteneces a los Chin? Señor, hemos encontrado a los fugitivos chinos. ¿Quién eres? Escúchame,
Yo no maté a Olivek. ¿Por qué eres tú, eh? Escucha, deja que te explique. ¡Cabezota! Otra vez. ¿Qué es lo que pretendes ahora? Dos fugitivos intentando matarse. El alcalde ha enviado hombres para matarnos a todos. Si quieres vivir, será mejor que te vayas. Tú has venido aquí como enviado de los Qin. Está bien. ¡Estúpidos! Ahora, muchacho, lárgate de aquí. Vete a China. Será mejor para ti. Y tú, escucha. Nos volveremos a ver para ajustar cuentas. ¡Vamos, entra! ¡Dejadme! ¡Entra! ¡Soltadme! ¡Vamos! ¡Dale fuerte! Tú, átale. Enseguida vendrá el alcalde. Dime, ¿dónde está el dragón? ¡Dímelo! ¡Habla! ¿Por qué no me lo dices, eh? ¡Vete al infierno! Tarde o temprano me lo dirás. ¡No! No puedes ver, pero todavía puedes oír. ¡Maldito! ¡Tráela aquí! ¡Cállate! ¡John! ¿Qué te han hecho? ¡Pauline! ¡Pauline! ¡John! ¡Pauline! Hacéis una buena pareja. Eres muy guapa. ¡Llévala dentro! ¡Soltadla! ¿Qué le vais a hacer? ¡Pauline! ¡Pauline! ¡Soltadla! ¡Soltadla! ¡Estúpido chino! ¡Dice que la soltemos! Dejarán a tu chica como un guiñapo. ¡No! ¡John! ¡John! ¡Ah! ¡Ah!
eres Pauline. Sí. Pauline. ¿Tus ojos? ¿Qué les pasa a tus ojos? Pauline. Puedo ver. ¡Sea esa gente! ¿Por qué tratan a los chinos de esta manera? ¡La culpa la tiene ese maldito dragón! ¡John! 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 ¿Por qué has roto tu bastón? No lo necesito. Lo juro. Te aseguro que les mataré. ¡Les mataré a todos! ¡John! ¡John! John, escucha. Se han llevado al niño. El alcalde me dijo que te daba 3 días para entregarle el dragón. Que te esperará en la playa. Y que deberás ir acompañado de Pashi. Y él, a cambio, soltará a todos los emigrantes. Y también te dejará en paz a ti. Me lo ha prometido. Es una trampa. Miente. Te han violado. Me vengaré. Les mataré a todos. John, cálmate. Nosotros dejamos nuestro país y venimos aquí, pero queremos vivir en paz. ¿Por qué no nos dejan tranquilos? ¿Por qué? John. Por última vez voy a practicar el kung fu sin ver. El sonido del mar es suave y reconfortante. Nunca pensé que gracias a Pauline pudiera recuperar la vista. En la mayoría de los países occidentales, los chinos, con paciencia, han aprendido a sobrevivir a través de la discreción, sin llamar la atención. Pero aquí, ¿cuántos chinos han vertido sangre y lágrimas? No hay manera de que la gente nos deje en paz. Yo abandoné mi país para venir aquí. Y han asesinado a mi protector y a mi hermano. El dragón de oro está perdido. La mujer a la que amo ha sido violada y el chico secuestrado. Debo enfrentarme a los hechos y aprovechar esta última oportunidad para traer por fin la paz. Si no, no merecería ser llamado hombre. Los chinos decimos que hay que morir como un hombre, con honor. Si Pashi y yo vamos a la playa, todos los chinos encarcelados aquí serán puestos en libertad y vivirán libremente, sin miedo. No puedo elegir. Ya es hora de ir a hacer lo que tengo que hacer. Mientras Pauline intentará encontrar al chico. Ojalá estén bien. ¿Dónde está el muchacho? ¡Suéltame! ¡Por favor, suéltame! Tranquilízate. Te soltaré. Pero antes necesito lo que tiene ese maldito chino. Y cuando lo consiga, le mataré. Dijiste que le dejarías en paz y liberarías a todos los emigrantes chinos. Él irá con Pashi a la playa. Oh, magnífico. Entonces vamos a la playa y esperaremos que lleguen esos 2 chinos imbéciles. Debe pensar que estoy dispuesto a negociar, pero lo único que quiero es el dragón. ¡Eres un canalla! ¿Por qué persigues a los chinos y no los dejas en paz? Cuando yo estaba en China, aquellos bárbaros del Kung Fu llamaron a los Jihoboxis, quemaron mi barco y mataron a mi hermano. No descansaré hasta que todos esos chinos estén muertos. Ellos son inocentes, no tienen la culpa. Lo único que piden es vivir en paz y no se merecen que tú les odies.
No lo hagas. ¡Vamos! Yo. ¿Por qué hay tanta gente interesada en conseguir ese dragón? ¿Por qué? Tranquila. Te ayudaré a escapar. ¿Pero por qué? No lo entiendo. ¡Pashi! 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 ¡Sal, Pashi! ¡Pashi! ¿Dónde estás? ¡Pashi! ¡Pashi! ¿Qué es lo que quieres? He venido a pedirte que vengas conmigo. El alcalde ha dicho que nos perdonará a todos. Eso está bien, pero yo no voy a ninguna parte. Lárgate. Pashi, tienes que venir. Es por todos. No solo por nosotros, sino por todos los demás. Tienes que venir a la playa conmigo, Pashi. ¡Tienes que hacerlo! No creo ni una palabra de esas ratas blancas. ¡Son unos mentirosos! Pashi, escúchame. Hay que decidirlo de alguna forma. ¿Por ejemplo? Decidámoslo en un combate. De 5 asaltos. De acuerdo. Bien. Si yo gano, vendrás conmigo a la playa. ¿De acuerdo? ¿Y en caso de que gane yo? Si ganas tú, iré a la playa solo. ¿Trato hecho? Trato hecho. Vaya, dragón ciego. Tu kung fu no está nada mal. Tú también lo haces bastante bien.
El dragón ciego no vale nada. Levántate. Este dragón te va a dar una lección. Levántate. Ahora sabrás lo que es ser ciego. Vamos. Tenemos que ir a la playa. ¡No! Todavía no hemos acabado. ¡Vamos, sigue! Pashi, dejémoslo ya. Ven conmigo. ¡Vámonos! ¿Vas a venir conmigo? John, eres un estúpido ingenuo. Es una maldita trampa del alcalde. Pero sin embargo te voy a ayudar. ¿Estás preocupado? Antes no odiaba el mar, ni los chinos, ni el kung fu. Pero aquellos malditos me amargaron la vida y me llenaron de odio. Hace 10 años, me sacaste de la nada y me trataste bien. Haré lo que sea por ti. Bien. ¡Ya vienen! Ahí llegan. He traído a Pashi. Vendrá enseguida. ¿Dónde está Pauline? ¿Y el niño? ¿Y todos los emigrantes? ¿Dónde están? ¿Eh? ¿De verdad pensabas que te iba a soltar? ¡Qué estúpido eres, chino imbécil! ¡Todos vais a morir aquí, hoy mismo! ¡Vamos! ¡John! Yo maté a tu protector. Y me divertí muchísimo violando a tu chica. Y hay otra cosa que debes saber. Yo maté a Oliver. John, tío, tus ojos. Te mataré. ¡Os mataré a todos! ¡Mira, aquella mujer! Tigre, escóndete. Oh!
¡Maldita seas! ¡Voy a acabar contigo! ¡Espera! ¡No hagas daño a esa mujer! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Date prisa! ¡Muévete! Tú, John Liu, te llevaste los dragones del Tesoro Nacional de los Qing a los Estados Unidos. Cometiste una grave ofensa contra nuestras leyes. ¿Quién eres? ¿Eh? Te han enviado los Qing. Puesto que soy el mejor luchador de los Qing, no voy a necesitar esta pistola. Ahora lo entiendo. Eres el asesino enviado por los Qing. Soy Cao Faijón, el mejor luchador Qing. Tengo dos razones para matarte. Primera, hace unos años, tu padre mató a un hombre. Aquel hombre era mi padre. Y tengo que vengarle. Segunda, mi general ha sido mi protector durante todos estos años y tengo que devolverle el favor. Yo tan solo soy un hombre que ha venido a este país a vengarse por el asesinato de su familia. No tengo nada en contra tuya. Deja que siga mi camino. Una vida pagará por tres. ¡Defiéndete! ¿Dónde está el dragón? No te lo puedo decir porque no lo tengo. ¡Lo perdí! Entrégamelo o morirás. Esperando. Esto es estúpido. Somos de la misma raza y estamos en un país extranjero intentándonos matar. Sigue luchando. Tienes mucho que aprender.
Tienes mucha agilidad en tus piernas. Lo mejor que he visto en mi vida. Pero ahora conocerás mi técnica de león. La cabeza del león. El golpe del león. El salto del león. El león de oro es mi segunda vida. Has asesinado a muchos chinos y ahora voy a hacer que pagues por ello. Voy a acabar contigo. Y dile que yo no maté a Olivek y que me alegro de que todo haya terminado. Lo haré, Pashi. ¡John! ¡Pauline! Pashi me lo dio para ti. Y te diré un secreto. Antes de conocerte, yo había encontrado tu dragón.
tienes otra vez los dos. Debes estar contento. Pauline, yo también tengo algo que decirte. Puedo ver de nuevo. Estoy curado. Puedo verte. Tanta sangre. Tantas muertes por estos malditos dragones. No valen la pena. ¡Cuidado! Algunos hombres, hombres como tú. Dame eso. Enciéndelo. ¿Encenderlo? Descansando. ¿Y ahora dónde iremos? A China. Mi padre me dijo una vez que algún día todos iríamos a China. ¿Cómo es China? Es la casa del dragón. Donde los dragones quieren volver. Thank you.
¡Dame el dragón! O de lo contrario, te mataré. Y ahora vais a morir. ¡No! ¡Al niño no! Polín, despierta. ¿Por qué hay gente mala? Dímelo.